Bueno, yo creo que me van a preguntar sobre todo sobre mi faceta de fotógrafo submarino, ¿no? Porque es quizá lo que más hago últimamente y es lo que más le ha llamado la atención con respecto a mi persona, ¿no? Que tengo otras facetas, ¿no? Como profesor o como entrenador, pero yo creo que va a ir, las preguntas van a ir sobre ese tema, el tema de del mundo submarino, los animales y demás. En general, los niños son muy curiosos. Para mí representa un orgullo, ¿no? Es mi centro de trabajo en el que he desarrollado mi labor profesional durante los últimos 30 y tantos años y pues estoy muy contento de participar en este programa y ver un poco, hacer ver un poco qué es lo que hacemos aquí, los chavales que tenemos y que ellos desarrollen su curiosidad. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no más. En mi trabajo de educación física se llama carrera de trineo. Y este juego consiste en un circuito en el que se utilizarán materiales reciclados. En este caso, trineo de plástico, que son cajas. El juego se realizará en ese pabellón y cada grupo tendrá un trineo asignado y se montarán en pareja entre sí en los grupos. En cada variante irán variando el orden de las parejas. Una pareja se sentará en el trineo y otra pareja tirará. A partir de hoy, del cuento que escribimos, borrar el final, para que nada quede de lo que juraste, y aunque fuera de karate. Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte. Porque me voy a dejarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy. Escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy. De otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a Dios que hoy. He hecho en educación física un juego de relevos que es un tren en raya por equipo, y los equipos van corriendo al tren raya y ponen la ficha y sale el siguiente, y ha estado hecho por materiales de cartón, folio de goma eva y rollo de papel higiénico. Quiero decirte que te quiero, aunque no sería el primero. Quiero decirte que te amo y que este amor es verdadero. Quiero decirte tantas cosas y al final no diré nada. Mi vida estaba en un vacío, pero tú llegaste. Porque tú llegaste. Convertiremos en mañanas cada anochecer. Y ya no siento ese vacío porque tú llegaste. Mi juego de educación física consiste en hacer el material fabricado y se llama mantener el equilibrio, que es de hacer dos grupos posicionados en la mitad del campo. Deberán llevar una pelota sujetada por una cuchara hasta una canasta, llegando hasta ella de la manera que digan las variantes. Al final de cada ronda se contará el número de pelotas encestadas. El equipo que haya perdido más rondas deberá hacer 20 abdominales. No hay nada como ella, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía la vez que la besé. Fue mi primer amor.
ahora escribo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. No hay nadie más. Buenos días, mi nombre es Fernando Aguado, soy profesor de biología y geología en el colegio, en la secundaria, ¿verdad? En la ESO. Y voy a hablaros un poco de mi vida, ¿no? Hasta llegar aquí. Yo soy de Motril, ¿vale? Nací en Motril y como vosotros, pues fui niño. Y cuando era niño, los veranos los pasaba en el campo y con mi abuela. Y en el campo había muchos animales. Había los animales de trabajo, de burros, mulos, había conejos, había gallinas, había muchas cosas. Y a mí me gustaban mucho los animales. Por eso luego, pues estudié biología. Estudié en Granada, en la Universidad de Granada, biología, porque me gustaban mucho los animales, ¿vale? Pero también tenía otras aficiones como vosotros, ¿no? Antes de eso, pues jugué al fútbol, me gustaba mucho el fútbol, ¿vale? Y también luego en la universidad jugué al rugby, que me gustó muchísimo jugar al rugby. Entonces en la universidad aprendí a jugar al rugby y luego me hice entrenador, ¿vale? Entrenaba a mi equipo universitario, fuimos a algunos campeonatos, incluso quedamos terceros del campeonato universitario de España un año y nos lo pasábamos muy bien, ¿vale? Y como entrenador, pues luego en el colegio empecé a entrenar a niños y hice un equipo, el Club de Rugby Motril. Después, los últimos años, me he dedicado más a mi afición de biólogo. Entonces, el biólogo, en su faceta de biólogo marino. Aprendí a bucear hace unos 10 años y me gusta mucho. Y vamos haciendo fotografías y, como soy biólogo y me gustan mucho los animales, pues vamos haciendo fotografías. Un compañero y yo hemos hecho unos librillos que patrocina el Ayuntamiento de Motril, que son los cuadernillos ambientales, y Sergio López y yo hemos hecho tres cuadernillos. Hasta ahora queremos hacer algunos más, cuando la Concejalía de Medio Ambiente nos los vaya editando, los haremos. Hicimos uno de equinodermos, hicimos otro de nudibranquios y otro de las relaciones entre los distintos animales. Bueno, y esto es mi última actividad, así últimamente es lo que más hago, bucear, hacer fotos, hacer un librillo y demás. Y ahora lo que me gusta también mucho es que soy padre y también ahora soy abuelo de una niña que se llama Martina, que me tiene loquito. Y bueno, yo termino ya con esto, muchas gracias por vuestra atención y ahora estoy aquí a vuestra disposición para que me preguntéis todo lo que queráis saber. ¿Qué tipo de plantas encuentra? Bueno, plantas en el mar hay algunas, como las plantas, la posidonia, que es muy importante, lo que pasa es que aquí hay poca, hay una posidonia, resto de posidonia en Castelldefels, pero sobre todo lo que encontramos son algas de roja, verde y parda. ¿Has visto alguna vez un pez transparente? ¿Peces transparentes? Sí, hay muchos peces que son transparentes. El pez cristal en el Mar Rojo es muy típico, son bandas de pececitos muy que son como cristalitos, son muy bonitos. ¿Has visto alguna vez delfines? Delfines también he visto, yo he tenido la suerte de bucear con ellos en el Mar Rojo. ¿Has visto algún pez vela? Pez vela no he tenido la suerte de ver pez vela, espero que algún día pueda verlo, pero pez vela no he visto. ¿Es difícil ver en el fondo del mar? Pues esa es una buena pregunta, porque efectivamente en el fondo del mar, cuanto vas bajando, la intensidad de la luz va bajando y se van perdiendo sobre todo los colores. Hay colores que enseguida se dejan de ver y los últimos que ya se ven es el rojo, ¿no? El rojo son de los últimos. Entonces, a partir de cierta profundidad, todo lo ves más o menos gris. Por eso llevamos linternas, cuando buceamos llevamos linternas, focos, para poder ver, porque se va perdiendo la intensidad de la luz y se ve poco a veces. ¿De qué está hecho tu traje de buceador? El traje de buceo normalmente está hecho de neopreno, hay varios tipos, pero de neopreno, que es una goma elástica y que nos sirve para ponerlo y para que se adapte a nuestro cuerpo. Neopreno se llama, una goma.
¿Cuánto os alejáis de la costa? Bueno, depende de la inmersión. Normalmente buceamos cerca de la costa. Normalmente cerca de la costa. A veces cogemos un barco, porque un barco que nos deja en el punto de buceo que esté alejado de la costa. Depende. Normalmente buceamos cerca. En algunas ocasiones, en barco, nos llegamos, nos acercamos hacia un centro de buceo, un barco hundido o unas rocas que haya más lejos de la costa y ya tenemos que ir en barco. ¿Alguna vez has visto un pez venenoso? ¿Te ha picado? Sí, peces venenosos sí he visto. Aquí hay algunos que no son muy venenosos, por ejemplo las arañas, los rascacios, pero son poco venenosos. Y en el Mar Rojo los peces piedra son muy peligrosos porque son muy venenosos. Y unas serpientes marinas que también son venenosas también lo he visto, pero nunca me ha picado. ¿En qué playa sueles bucear? Pues solemos bucear en Calahonda, en la playa de Calahonda, que es un muy buen sitio de buceo, y en La Herradura, en Almuñécar. O sea, ahí son los sitios fundamentales donde vamos a bucear. De los peces que ves, ¿cuál es tu favorito? Pues de los peces, el que más me ha gustado, el que está, me tiene enamorado, es la manta. La manta raya me ha enamorado porque es muy grande y es muy elegante, porque como tiene como unas alas, entonces normalmente las vemos cuando va a unas rocas que vienen para que los pececillos les limpien, les quiten los parásitos. Entonces vienen muy, muy despacio y van como volando y están como haciendo un ballet. Y es una preciosidad, son enormes, son muy grandes, de más de 2 metros de envergadura las alas. Y son impresionantes, a mí me tiene enamorado. ¿Cuándo sentiste pasión por el buceo? Pues yo me ha gustado siempre mucho el mar desde pequeñito, pero el problema que tenía yo de pequeño es que me mareaba mucho. Me montaba en un barco y me mareaba. Entonces, aunque hice el curso de buceo hace muchos años, pero me montaba en un barco y me mareaba. Y de pronto una vez me monté en un barco para ir a Ceuta y me di cuenta que ya no me mareaba. Y ahora, pues hace unos 10 años empecé otra vez, porque el mar me gustaba mucho, pero me mareaba. Así que hace unos 10 años he retomado mi afición que me gustaba mucho y que había dejado porque me mareaba en los barcos. ¿Crees que vas a editar un libro? ¿Un libro? Pues estamos ahí, Sergio y yo, con la idea. Tenemos una idea en mente para hacer un libro y lo que pasa es que, bueno, que tenemos que ponernos, pero sí, puede, probablemente sí. ¿Te gusta ser biólogo? Sí, me gustó, como he contado antes, cuando era niño, estábamos en el campo y en el campo, no lo he dicho porque he querido ser breve para que tengáis muchas preguntas, en el campo, cuando yo iba al campo a un cortijo, no había televisión, no había internet, no había ordenadores, no había móviles, no había nada, no teníamos juguetes tampoco, no es que no tuviéramos, pero en el campo no lo nos llevábamos, entonces todo lo que hacíamos, todo nos lo teníamos que inventar, entonces íbamos a los balates a buscar ranas, a ver galápagos, a ver serpientes, a ver pájaros, y entonces todo lo que hacíamos, todos nuestros juegos de niño con tu edad y más pequeño, teníamos que inventar con palos, con latas, hacíamos los juguetes, entonces nuestra distracción fundamental era ver animales, con lo cual desde pequeño me gustaban mucho los animales y luego pues fui biólogo, me gustan mucho los animales. ¿Te ha mordido o picado un animal? ¿Mordido o picado? Pues no me recuerdo si alguna vez algún perro me ha dado algún bocadillo, pero los erizos no te das cuenta cuando estamos buceando y pones la mano donde no debes y te pinchas con un erizo, pero no, así picar, así nada grave, no, nunca. Bueno, avispas, pero en el mar no. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Buenos días, vamos a comenzar la presentación sobre la construcción y evolución de nuestro colegio y la vida de la Madre Teresa en un supercómic. La fundadora de nuestro colegio, la Madre Teresa Tito Garzo, nació el 5 de enero de 1852 en el seno de una familia numerosa. Aunque tuvo muchos pretendientes, decidió entregarse a la vida religiosa. Se vino a Motril y dejó Granada, aunque el camino fue difícil, con fe y esperanza pudo conseguirlo. Llegaron a Motril y empezaron a construir el colegio de inmediato, con alegría y esperanza. Fundó el colegio con la decisión de ayudar a las niñas más necesitadas de Motril.
La Madre Teresa murió el 14 de febrero de 1915. Hoy en día seguimos disfrutando de los valores que ella nos dejó: esperanza, paz, libertad. Otros colegios de la Congregación del Santo Domingo en Granada son los siguientes: Nuestra Señora del Rosario en Granada, el Colegio Santo Domingo también en Granada y Santa María del Llano en Ojíjar. La Congregación de Santo Domingo en Granada está presente en Europa, España y Ucrania, América Latina, Venezuela, Colombia y Cuba, en África, en la República Democrática del Congo y Camerún, y en Asia, Tailandia. ¿Has visto algún tiburón carnívoro? ¿Tiburón carnívoro? Sí, todos los tiburones. Bueno, todos los tiburones son carnívoros. He visto varios. Uno muy bonito es el tiburón zorro, que tiene una cola muy bonita, una cola muy larga. Ese es muy bonito. Lo vimos en el Mar Rojo a 50 metros de profundidad. El tiburón gris, el tiburón nodriza, ese que te enseñaba antes, el tiburón blanco, el tiburón de punta blanca. Sí, hemos visto bastantes tiburones. ¿Desde cuándo te gusta el buceo? ¿Desde cuándo? Pues desde pequeño, cuando íbamos a la playa, supongo que como todos, ¿no? Que con la máscara os metéis, con los tubos, y desde pequeñito. Lo que pasa es que hasta más tarde, ya cuando he sido mayor, no he podido hacer este buceo ya con botella y eso. ¿Cuántos mares has visitado? Bueno, mares, el Mediterráneo, que es donde estamos, y el Atlántico, porque vamos de vez en cuando vamos a Tarifa, que está en medio, ¿no? Entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y después he estado en el Mar Rojo, que me gusta muchísimo, el Mar Rojo que está y entre África y Asia, y el Índico, en Maldivas, que es un sitio también muy bonito. O sea que, digamos que tres, ¿no? Mediterráneo, el Mar Rojo y el Índico. ¿Cuál es el ser vivo más raro que has visto? ¿El más raro? Pues no sabría decirte. Yo creo que el hombre, la verdad. Las personas somos muy raras. Podemos ser lo mejor, podemos hacer lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Somos capaces de hacer lo mejor, cosas buenísimas y cosas malísimas. Y animales, pues bueno, hay muchos muy raros, pero no sabría decirte cuál. ¿Qué tipo de peces te encuentras? ¿Tipo? Pues hay de muchos tipos de peces. Hay algunos peces que son que viven en el fondo y son planos. Por ejemplo, los torpedos, que son una especie de tiburones, que son planos. Las rayas, que también viven sobre el fondo. Hay algunos que son espinosos, como los rascacios. Hay otros que nadan, pues como los peces limón, o los atunes, o los bonitos. Y otros que viven metidos en las rocas, como los gobios, que viven en... Hay un montón de peces de todo tipo, depende de dónde vivan, pues tienen una forma, tienen otra, unos colores. ¿Qué nombres de animales raros te has encontrado? ¿Nombres de animales raros? ¿Nombres de animales? Pues los nombres de los animales son todos raros, porque como le ponen nombres científicos, pues son muy raros. Lo que es muy difícil de aprenderlos, ¿no? Pero la mayoría son raros, los nombres científicos son raros. Y además los van cambiando, cada dos por tres van estudiando, porque la ciencia no para de avanzar, y te cambian los nombres, porque llega un señor que estudia y le cambia el nombre y ya. Si antes era raro y te había costado, ahora te cuesta otra vez más, porque te lo tienes que volver a aprender. ¿Cuánto aire puede tener más o menos la bombona de oxígeno? La bombona, bueno, aquí tenemos, he pues traído una, que es una botella. Esta es más pequeña de la que normalmente usamos. Esta es una botella de 12 litros. Lo que pasa es que no lleva oxígeno, lleva aire. Las botellas lo que llevan es aire a presión. Con un compresor se le mete a presión el aire, ¿vale? Y es botella, ¿por qué? Porque las bombonas de butano tienen un corte aquí, si os fijáis, está hecho de dos piezas de metal que se sueldan. Y esta es una botella porque es una sola pieza. Aquí el aire va a mucha presión y para que no se rompa, se hace de una sola pieza, ¿vale? Está aquí más presión que incluso en la bombona de butano. Entonces, una botella, aquí lo que va es aire, no va oxígeno. En algunos casos se le mete un poquito, se le enriquece en oxígeno, ¿vale? Pero lo que llevamos normalmente es aire. Este es de 12 litros y hay otras, normalmente llevamos una de 15 litros.
¿Cuánto tiempo puede estar debajo del agua? Pues debajo del agua depende depende de la profundidad, ¿vale? Depende de la profundidad a la que bajes. Si bajas poco, la botella te dura más, ¿sí? Si bajas mucho, te dura menos. Cuanto más bajas, más consumes, menos tiempo tienes. Y también depende de la persona. Yo consumo más porque soy más grande, tú que eres más pequeño, pues consumirías menos, porque necesitas menos aire, ¿vale? Depende de la persona, pero sobre todo de la profundidad. Pero normalmente estamos una hora en las inmersiones, solemos estar una hora bajo el agua. ¿Hasta qué profundidad ha llegado a bucear? Lo máximo que he llegado ha sido unos 50 metros. ¿Qué pasaría si se te olvidara la bombona de oxígeno? No. Si se me olvidara, pero antes de meterme o ya. Si se te gastara. Si se me gastara. Bueno, esa es una buena pregunta. Pues mira, si os fijáis aquí, los equipos llevamos. Esto es el regulador, que lleva una parte aquí y después aquí lleva otro regulador, ¿vale? Este es el que uso yo. Yo uso este negro y este es de reserva para que un compañero tenga algún problema. Nunca se debe bucear solo. Entonces, si algún compañero que va contigo tiene un problema de que se le acaba el aire, pues tú con este le das aire. ¿Quieres que lo probemos? Venga, vamos a probarlo. Súbete aquí. Vale, métete. ¿Has buceado alguna vez con el snorkel? No, bueno, eso te lo tienes que meter. Está limpio, ¿eh? Está limpio. Te lo tienes que meter en la boca y morder. Ahí. Vale, respira. Respira. ¿Puedes respirar? Yo voy a respirar también. ¿Ves? Respira fuerte. Bueno, pues podemos respirar los dos a la vez. Si ella tuviera... Ya está. ¿Vale? Ya. Si ella tuviera... Aquí esto suelta aire, ¿vale? Si ella tuviera algún problema y me dijera la señal que la falta de aire es así, se dice no tenemos aire, entonces me dice no tengo aire y yo le daría mi regulador de reserva y los dos iríamos poco a poco, volveríamos a la superficie, ¿vale? Esa es la seguridad. Gracias, Carmen. ¿Cuántas estrellas de mar has visto? ¿Estrellas de mar? Pues estrellas de mar muchas, tipo como 20 o así. Porque aquí hay 10 o 12 tipos y luego en otros mares hemos visto muchos tipos, sí, unos 10 o 12 tipos de estrellas de mar. ¿Es difícil sacar fotos debajo de agua? ¿Difícil? Bueno, es un poco más difícil que en tierra, porque... Por la falta de luz, ¿verdad? Antes hemos hablado de que bajo el agua hay poca luz, entonces tenemos que llevar nuestra iluminación, porque si no, si
tú haces una foto bajo el agua, pues se ve gris, ves todo gris, no ves los colores. Entonces llevamos unos focos, ¿vale?, para alumbrar, y un flash. Cuando yo disparo con el flash, pues cuando yo disparo la cámara, espero que nos dé en la cara, veis que sale el flash, ¿no? Necesitamos luz, ¿vale? Entonces con esa luz, y luego, bueno, va cambiando los parámetros, pero sobre todo es fundamental que tengas luz, porque si no tienes luz, lo ves todo de un gris, se ve todo gris, no se ven apenas los colores. ¿Es posible que te pique una medusa con el traje de neopreno? Con el traje de neopreno es imposible, porque es de 3, 4, 5 milímetros, o sea, traje de neopreno, por eso siempre vamos con guantes, aunque no haga mucho frío, pero siempre solemos usar guantes y gorro, porque no las ves, tú estás haciendo fotos y de pronto te pasa un tentáculo y no te das cuenta y te puede marcar la cara, pues son chiquititas, ¿no? Las medusas, la pelagia que es la que pica, no son muy grandes y no se ven muy bien, hay que tener cuidado. ¿Es difícil fotografiar animales? Los animales que no se mueven son más fáciles, los que se mueven son más difíciles. Entonces depende del tipo de animal, por ejemplo hay gorgonias, pues tienes tiempo, te puedes parar, le cambias los parámetros a la cámara, mueves el flash, ¿vale? Y te da tiempo a hacer una foto, si no te gusta le hace otra, pues ahí te puedes, es más fácil. Ahora, si viene un pez que está navegando, un atún, eso, que van rapidísimo, eso es dificilísimo. O tienes la suerte, tú empiezas a disparar, a ver si tienes la suerte y ya está. Y a veces tienes suerte y a veces no. Depende de la movilidad del animal, es más o menos difícil. ¿Cómo supiste que querías ser biólogo? Pues cuando era pequeño lo que más me gustaba era estar con los animales. Entonces yo sabía que algo tenía que estudiar. Cuando tenía que estudiar, pues mi padre era médico y quería que fuera médico, pero a mí me gustaban más los animales que las... No es que las personas no me gusten, pero como estaba todo el día jugando con ellos, pues me gustaba más, me llamaba más la atención. ¿Qué cosas llevas cuando buceas? ¿Qué cosas llevo? Pues mira, llevamos el traje, que es importante porque aquí el agua está fría, ahora está a unos 14 grados y eso, 14 grados, cuando tienes que estar un rato sumergido, pues llega un momento que te queda tiritando, ¿no? Entonces el traje, y llevamos la botella, que es fundamental, y la botella se va enganchada en un, esto se llama chaleco o en inglés jacket, ¿vale? El jacket, que nos lo ponemos a los hombros y va conectado al regulador. Lleva aquí un sistema que le llaman tráquea, esto sirve para que no te hundas, ¿vale? Entonces lo inflas, va conectado a la botella de aire y con un botón se llena de aire, no sé si lo veis, ¿vale? Se llena de aire, con eso flota. ¿Sí? Cuando quieres hundirte, tienes que ponerte plomo, lleva un cinturón de plomo, porque si no, no te hundes. Y con esto vacías y te hundes, ¿vale? Entonces necesitas seguro, el jacket para luego terminar la inmersión y estar flotando. Necesitas un cinturón de plomo, porque si no, no te hundes. Y bueno, por supuesto, el aire. Sin el aire, no te puedes meter. ¿Cuál es el pez más venenoso que has visto? El pez más venenoso, el pez piedra. El pez piedra tiene forma de piedra, se esconde, no se ve. Y los guías nos decían siempre, mucho cuidado, no pongáis la mano porque no lo veis y te muerde y es muy venenoso, el pez piedra. ¿Cuántos peces carnívoros has visto? La mayoría de los peces son carnívoros. La mayoría de los peces, salvo, hay muy pocos peces que son herbívoros. La salema, unos peces que se llaman salema, son herbívoros, comen algas, pero la mayoría de los peces son carnívoros. ¿Qué pez que has visto es el más colorido? El más colorido, pues por ejemplo el pez payaso. El pez payaso tiene unos colores preciosos que se llama, ¿no? Como le decía, hay una película, ¿no? Que es Nemo. Buscando a Nemo, pues eso. El más rojo, el pez payaso, es muy bonito. ¿Le puedo hacer tres preguntas? Pues tú empiezas y ya veremos. ¿Cuál es el pulpo más grande que has visto? ¿El pulpo más grande que he visto? ¿Cuánto mide, más o menos? Pues no sabría decirte. Aquí es que tener en cuenta que los pulpos viven muy poco tiempo. Los pulpos duran como máximo 3 años, 4 años y se mueren. Entonces no pueden llegar a ser muy grandes, pero bueno, digamos que con los brazos abiertos pudiera ser así. ¿La primera vez que buceaste te dio miedo?
Más que miedo era agobio. Más que miedo, agobio, porque tienes que estar pendiente de tantas cosas que no sabes. Pues tienes que estar pendiente de la tráquea, tienes que estar pendiente del regulador que te dice el aire que tienes, tienes que estar pendiente del manómetro, tienes que estar pendiente del regulador que te lo metes en la boca, tienes que estar pendiente de esto para deshincharlo. Y estás con la cabeza llena de cosas y de pronto el agua y... Más que miedo, agobio, no sabía ni dónde estaba. ¿A vosotros os cuesta nadar? ¿Nadar? Vamos con aletas, no lo he dicho antes, pero es fundamental llevar aletas. Sin aletas no podría... Hombre, se podría medio... irías con los brazos, pero vamos con aletas siempre, porque si no, no podemos avanzar con tanta cosa que llevamos encima. Ofrecemos mucha resistencia al agua, entonces vamos siempre con aletas. ¿Había encontrado alguna vez un tesoro o algo interesante? Pues yo no he tenido la suerte. Ojalá encuentre algo interesante que me dé mucho dinero y ya pueda comprarme otros equipos y otras cosas, pero no. Ahora sí tengo amigos que han encontrado, por ejemplo, los cañones de Nerja. ¿No sé si habéis estado en Nerja? Sí. Los cañones que hay allí en el Balcón de Europa, pues un amigo de Sergio fue el que encontró esos cañones allí en Málaga, en la zona de Málaga. Pero bueno. ¿Alguna vez has visto muchos tipos de medusas? Sí, cuando hay días que cuando vosotros vais a la playa, ¿verdad? Que muchas veces te ponen bandera roja para que no te bañes. Y nosotros a veces hemos ido a bucear en el barco y cuando no hemos ido a tirar al barco había una capa de medusas tan grande que no nos podíamos ni tirar encima. Digo, es que vamos a caer sobre las medusas y nos va a dar en la cara y nos vamos, o sea que era una plasta de medusa enorme, sí, muchas veces, a veces se pone el mar imposible de medusa. Todos los eventos que son novedosos, pues gustan mucho y por las expectativas que les crean, especialmente a los niños, que son los principales protagonistas. Y ya no solo por el hecho de que hoy hemos vivido, que ha sido fantástico, sino lo previo que le han estado preparando y lo que queda ahora, pues esperar a que salga por la tele, que ya lo ven con los abuelillos, los padres, y estarán todos pues encantados de verlo. Y luego repetirlo mil veces en vuestra página. Así que fenomenal, muy bien todo. Han aprendido muchísimo porque es salir de la rutina y todo esto pues es novedoso para ellos y fantástico porque jamás han vivido esta experiencia y fenomenal, vamos, fenomenal.